Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Beto Lin 70 del canal de Beto Con, ya me conocen. Y hoy vamos a hacer un bonito video. Vamos a hablar de un billete muy raro y muy especial de los Estados Unidos. El billete le llaman el Horse Blanket, el caballote le dicen en español. Ese billete es un billete de un dólar de 1923. Miren. Para entrar en detalles del billete, vamos a hablar un poquito, primero, un tantito de los billetes de un dólar hasta ahorita, para hablar especialmente del certificado de plata. Bueno, miren, ustedes están viendo aquí en la pantalla este billete, que hasta el año de 2018-2020 sigue siendo el mismo diseño, por delante y por atrás. Mírenlo. Este es el que te conocemos todos. Por atrás es ese billetito normal. Ahora miren, hay unos, ya saben, muy muy controversiales estos billetes, que son también nuevos o viejos pueden ser, porque hay billetes de un dólar que traen una estrellita y son muy queridos por la gente. Hasta que unos no valen más que su valor normal, pero a la gente le gusta tenerlos. Pero de estos billetes con la estrellita, ya saben que esa estrellita se lo ponen cuando se hace un error en el billete. Y eso viene desde 1923, que tienen eso, esa costumbre en Estados Unidos, o como ley, de ponerle una estrellita a los billetes que salen con error. Esa estrella para Estados Unidos no nomás es una estrella normal, esa estrella significa muchas cosas para ellos. Por eso están en la bandera, están en los billetes, están en otras muchas partes de los símbolos de Estados Unidos. Esa estrellita, como les digo, puede venir en billetes muy viejos como en billetes nuevos. Por atrás, normal. Miren este otro billete. Lo traje a colación aquí porque miren, ¿ustedes lo ven? Ese billete, como ven, está mal. Lo cortaron mal de arriba, miren, chequen esto. Vamos a traerlo más cerca. Miren. ¿Ustedes ven ahí arriba? Déjenlo subir para arriba para que se note bien. Miren. El billete está mal cortado. Misliner le dicen a esos billetes, que los trozaron mal de arriba. Miren, normal. Y ese arriba está mal cortado. Por detrás viene igual. Mal cortado. Ustedes ven ahí. Lo de abajo y lo de arriba. Lo de abajo, lo de arriba. Para mucha gente este billete no vale nada. Para mucha gente sí, sí se venden entre 5 y depende de la condición del billete, puede costar algunos miles de dólares. Sí, tiene una condición sin circular, nuevecita y que tenga algún error, alguna serie rara o con estrella, entonces se hace más especial el billete. Todo esto también, estos errores los vienen ocasionando desde los inicios de que se hacen los billetes en los Estados Unidos. Por eso que lo traigo a colación, para que vean que es está así este billete es del 2001, pero estos errores vienen saliendo desde los inicios. Por eso es que son valiosos algunos, y algunos no cuestan más que 10 o 13, 15 dólares más. Miren, llegamos a los billetes de Silver Certificate, de certificado de plata. Esos billetes, no todos los billetes de Estados Unidos tienen ese certificado, son los más viejitos. Miren este, esa es la diferencia, que ahí traen, miren, arriba trae Silver Certificado. Y los normales traen Federal Reserve Note. Esa es la diferencia entre estos billetes.
Y claro que eso ya hace una diferencia en el valor. El billete de certificado, Silver Certificate, este no cuesta $1, puede valer hasta 3, 4, 5, hasta 10, hasta $15 dependiendo la condición del billete. Y si tiene una estrellita, como ven, como tiene este, aquí puede costar más. Y si tiene un error en la serie, puede costar más. Y si tiene un error en la escritura o en alguna parte del billete, puede costar miles de dólares, cientos de dólares. Miren, normal por atrás, el billete viene normalito. Los dos por atrás, si se ven, todos los dos son iguales, aunque este es del 2018 casi. Y este es de 1957, pero traen el mismito diseño todavía de los del año en curso. Nada más el frente ha cambiado. Ahora miren, ahí está otro Dollar Certificate. ¿Qué quiere decir eso? Este que está aquí, este billete. Si ustedes notan aquí, está menos cortado ahí, pero eso no significa que sea un error, nomás está mal cortado. El otro sí, porque ese sí tenía como más del 7% o 8% o 10% del billete trozado. Este, miren, es de 1935, el otro era de 1957. Es un silver certificado. ¿Qué quiere decir silver certificado? Es que antes estos billetes costaban lo mismo que una moneda de $1 de plata. Tú lo podías cambiar por una moneda de plata. Hoy no. Hoy el billete perdió su valor como certificado de plata y las monedas siguen teniendo su valor como plata. Miren la diferencia, ¿eh? Entonces ya este billete yo no puedo ir y decirle, dame una moneda de plata y te voy a dar este billete. No, ya no, ya no puedo. Ahora, si el billete está bien conservadito y todo eso, pues vale sin circular, vale su buen dinero, dependiendo el año también del billete, todo eso, pero valen entre 13, 12, $8 los billetitos estos. Y la onza de plata, pues ustedes saben cuánto cuesta una onza de plata, ¿verdad? Entonces, antes se podían cambiar. Después de 1968, se podían cambiar todavía uno por la moneda de plata. Después de 1968 ya los billetes no se podían cambiar por monedas de plata. Eso es la diferencia, por los que no sabían ese dato. Miren por atrás, el billete de 1935 sí trae una diferencia al de 1957. Miren, 1935 y 1957. La diferencia es en Gawi Trust. El color de 1935 es más oscuro que el de 1957. Es más claro. Esa es la diferencia. Pero donde dice Gawi Trust, en 1957 ya trae esa leyenda. Y en 1935 no la traía. Detallitos que a veces no lo sabemos. Pero muy lindos billetes sin circular, sus 4 hasta $15 pueden costar, dependiendo si traen errores, si tienen la estrella, pues valen más. Eso así es en Estados Unidos. Después de 1934 está este billete de 1928. Miren qué belleza de billete. Un billete muy hermoso, mi gente, muy lindo. En ese tiempo el sello ya lo traían al lado izquierdo. Esto lo traen al lado derecho. Donde dice One, lo traen al lado izquierdo y es un número. Esas son las diferencias en estos tipos de billetes. Y algunas no tienen mucho detalle, pero casi todo eso es igual lo demás. Nomás los sellos y el número. Y este billetito de 1928, perdón, es muy especial, no hay muchos. Este está en una condición más o menos, hay que hay en una condición buenísima.
Miren por atrás. Estos billetes totalmente eran diferentes a los billetes de 1934 o 30, de 1935, perdón. Ya eran muy diferentes. 1930, déjenme, me aseguro que me equivoqué, yo creo. 1935 son, perdón, mi gente. Entonces, miren la diferencia, un color verde aguacate y el anverso, el reverso, miren, muy diferente. Totalmente cambia el reverso, miren. Estos billetes muy fácilmente los confundes con billetes falsos, mi gente. La única forma de comprobar si son billetes verdaderos son las listitas de que tienen enfrente los billetes. Les voy a enseñar este, que a este se le notan más, pero ahí se ven las pelucitas esas, miren. Ahí las ven, rojas, azules, del algodón. Ahí está, mira, ahí se notan más. Esa es la prueba de que el billete es un billete original. Pero ahorita, en la actualidad, los pueden ser falsificar estos billetes. Por eso hay que, yo me guío mucho por el olor del billete y lo tiento, porque trae sus cositas el billete. Entonces tú te vas cuenta y les buscas esas cositas, algodones de colores, para saber que es original. Bueno, muy hermoso este billete de $1. Miren, ya los billetes de 1923, como ustedes ven ahí, que es el que está atrás, que le llaman el horse blanket, que es a donde quería llegar. Miren el tamaño de diferencia del billete nomás. Es un billete grande. Por eso le llamaban el caballo, porque era un billete muy grande y muy bonito para esos años. El billete de $1 de 1923. Creo que hubo como en 3 años que lo imprimieron este billete, pero uno de los más comunes es el que tengo yo. El que tengo yo está en muy buena condición, gracias a Dios, sin circular. Miren la diferencia del sello, muy diferente el sello aquí, miren, miren qué bello. Miren $1, cómo era el dólar de antes, tipo de las letras de los años viejos, miren, muy lindo. Ahí dice serie de 1923, como ustedes ven. La serie la traen en color azul, muy lindo, miren el sello, preciosos. Estos son los billetes de $1 que le llaman el caballo, silver certificado. Un billete muy lindo, mi gente, para tenerlo en su colección. Este billete aproximadamente viene costando ahorita, como lo tengo yo, entre 100 y $150. No es muy caro, pero como quiera, vale un poquito. Veamos un poquito el reverso. Miren, qué precioso. The United States of America, $1. Con una leyenda de $3 en cada orilla. Mira, $3 a cada orilla y $3 a la derecha y $3 a la izquierda. Muy hermoso el billete. Ahí traen unos listones de $1, $1. Y lo mismo abajo. Qué bonito. Ahí están los mismos. Ahí se le notan los sellitos del algodón. Ahí se ven, miren, esos son. Muy bello este billete. El billete del caballo, el caballón le dicen. Horse Blanket de 1923. Un billete para coleccionar, muy hermoso. Miren, el reverso se parecen un poco, porque varía, en ese año ya varía el reverso de los billetes. Miren, de 1923 a 1929 o 28 ya cambió totalmente el billete de tamaño del gráfico de atrás y de enfrente también. Una diferencia muy grande, un billete bien hermoso,
Si tienen la oportunidad de por ahí en una casa de donde vendan monedas, a veces que la gente los lleva y los vende, ahí lo pueden encontrar. Yo lo encontré en una tienda de esas. Ahí ustedes pueden encontrar ese hermoso billete de $1. Y eso es lo que yo quería hablar en este video, mi gente, de ese billete tan hermoso de 1923. Bueno, espero que les haya gustado el video. Gracias por su apoyo. Si les gustó, compártanlo. Ya saben que los likes son el alimento de nosotros. Y nos estamos viendo, mi gente. Cuídense. Bye bye.